Estamos de regreso en Wine and Spirits Radio en esta emisión de hoy, que es sábado 23 de abril. Es el Día Internacional del Libro y fíjese que Zona 3 tiene 3 libros para ustedes. Y lo único que tienen que hacer es participar en las redes sociales de esta emisora, que son @Zona3Noticias y Zona3Noticias en Facebook. Ahí encontrará, bueno, va a poner usted el nombre de su autor o libro favorito usando el hashtag Día del Libro en Zona 3 y mencionar a 2 de sus amigos. Y usted podrá participar para ganar El Destino de la Espada de Antonio Malpica, Los Fantasmas También Mueren de Joao Solano, Ladrón de Cadáveres de Patricia Melo. Bueno, pues ahí está. Aparte, Diego, hay mucha literatura del vino, ¿no? Muchísima literatura del vino. De hecho, hay algunas editoriales especializadas en el tema. De modo técnico, vaya, de modo ya como muy, muy adentrado en la elaboración de vino, en el cultivo de la vid. Una de ellas es Editorial Acrivia, por ejemplo, que se dedica totalmente al proceso desde la vid hasta el embotellado, ¿no? Y tiene libros para cada uno de los procesos. Hace un año recibimos en un día como hoy a Dante Medina, ¿te acuerdas? Al escritor Dante Medina, que nos estuvo aquí leyendo algo de su poesía que tenía que ver con el vino. Con el vino. Y creo que anda en Buenos Aires, Dante, le mandamos un saludo hasta allá. Debe andar visitando bodegas, ¿no? Y viñedos, porque es un gran amante también del vino. Y si no, definitivamente tomando y probando las bondades de aquella tierra, ¿no? Que por cierto se ha visto muy afectada, ¿eh? Por las inundaciones, Argentina. Estaremos pendientes de... Queda pendiente hacer esa investigación para ver cómo le ha afectado a los viñedos. El cambio climático. Este cambio climático, porque ha llovido muchísimo y se han inundado muchas partes. Y tomando en cuenta también que allá están en el otoño. Están en el otoño y bueno, el agua no siempre es buena para los cultivos, específicamente para el cultivo de la vid en el vino. Abundancia en agua en una etapa correcta, bienvenida, pero en una etapa errónea puede afectar muchísimo toda la cosecha de todo el año, ¿no? Y hasta la siguiente recuperarse y quién sabe lo que haya afectado, ¿no? Con el tema de la maduración. Muy bien. Luz María de Silva te manda muchos saludos, Diego. Un saludo igualmente. Muy bien. Fuerte saludo. Tenemos 3 botellas, le recuerdo, de Chenin Blanc, Casa Madero 2014, la cosecha. Usted puede participar en el WhatsApp 3318807641 o en el Facebook o en Radio México o llamando por teléfono. Al 3122-4200 y 3122-4266. Un saludo a familia que también mandaron. Un saludo a la familia de Luis María de Silva. Ok. Un abrazo a todos. Muy bien. Pues continuamos con este ciclo vegetativo. Nos quedamos precisamente en el embero. Uh-huh. El embero es la etapa en la que la vid, luego de la floración, empieza a crecer su racimo, ¿no? Empiezan a crecer las uvas, empiezan a madurar y estas uvas normalmente son verdes completamente. Indistintamente si son blancas o son tintas, las vamos a encontrar en una tonalidad verde intensa. Luego esa uva va a alcanzar la maduración, sea el género de uva que sea, con el embero. El embero es precisamente cuando la uva está madurando. Uh-huh. El embero es el proceso en el que tornamos precisamente las uvas tintas se tornan de tinto y las uvas blancas se van tornando en una tonalidad verde, ¿no? O sea, verdácea, ¿no? Uh-huh. Esa tonalidad precisamente nos va indicando la maduración. Ahora, no es la maduración propiamente, se llama embero, porque apenas es cuando inicia su desarrollo de azúcares. Si nosotros probamos la uva en este momento, vamos a encontrar muchísima acidez o muchísima astringencia. Es posteriormente a esta etapa que encontraremos azúcares. Normalmente esto ocurre a principios del verano. Es a mediados del verano cuando ya obtenemos la maduración. También recordaremos que en el verano, justo lo que hablábamos en el cambio climático, pues bueno, encontramos las lluvias. Ahora, las lluvias en el verano cada vez se recorren más hacia adelante o hacia atrás. Entonces, agua para una vid o para cualquier fruto significa maduración, ¿no? Significa nutrientes, significa azúcares. Entonces, si nosotros tenemos abundancia en agua en un proceso antes o en un proceso previo al momento en el que la necesitamos, pues nos va a sobremadurar la uva. Sobremaduración de uva o de cualquier fruto significa azúcares. Entonces, si tenemos más azúcares, podemos alcanzar el perfil de vino que no queremos lograr, ¿no? O que no se quiere lograr, o al nivel incluso de alcoholes posteriormente ya la cosecha, porque bueno, si hay más azúcar, pues habrá más alcohol en el momento de la fermentación. Entonces, es un proceso importantísimo que tiene que ver con el ciclo vegetativo de la vid, precisamente la caída de agua, ¿no? O sea, la parte fluvial, las lluvias. Luego de la maduración, ¿qué sigue? Pues evidentemente la cosecha. Pero la cosecha, indistintamente de la etapa
fecha o momento en el que se haya indicado para cosechar la uva, no es precisamente ese momento en el que se cosecha. Es decir, no se programa que el día 10 de agosto, el día 20 de julio se va a cosechar la uva y se cosecha. No funciona así. ¿Por qué? Porque lo que estamos buscando es la maduración adecuada. Y se comprueba con grados de azúcares, o también conocidos como grados Brix. Los grados Brix en la uva son precisamente el referente de azúcar que tiene un racimo. Entonces, este racimo queremos lograr un nivel exacto de maduración para en ese momento cosechar la uva, o lo más cercano a ello. ¿Qué pasa si para el día jueves, digamos, tenemos programada la cosecha y buscamos un nivel de grados Brix de 27 grados, por un decir, que son los niveles de azúcares, y ahorita tenemos 25? Pero para el día de hoy está programada una lluvia, o llueve en la noche, ¿no? Esa lluvia nos va a afectar al jueves. ¿Por qué? Porque va a absorber agua, la va a convertir en azúcar y posiblemente nos pasemos de esos 27 grados. Entonces, ¿qué pasa? El viticultor y el enólogo tienen que decidir si en este momento cosechan la uva o se esperan a que la planta absorba esos nutrientes y los convierta en azúcares y luego los reduzca, o literalmente arriesgarse a que se pase de azúcares, ¿no? Ese es el tema crucial al momento de la cosecha, ¿no? La cosecha está pactada por la naturaleza, pero no solo porque ya esté madura y ya estemos listos, sino también en los grados exactos. Porque al momento de elaborar vino, los grados Brix son grados de exactitud y queremos cosechar lo más cercano a ello. Entonces, no siempre la naturaleza nos va a dejar cosechar en la fecha que queremos. Habrá ocasiones en que sea antes, habrá ocasiones en que sea después, o que sí lo permita, ¿no? Muy bien, pues qué interesante, ¿no? Todo este proceso. Uno, pues, destapa el vino y se lo toma ya, pero todo lo que hay, sí, no todo sabemos. Lo que hay atrás, ¿no? Es muy interesante. Y cuando visita un viñedo, es posible, en etapa de cosecha, es posible que le toque ver la vendimia, es decir, la recolecta de uva, o puede que no, ¿no? ¿Por qué? No porque no lo haya programado, sino porque la naturaleza no lo permitió precisamente por la maduración, ¿no? Son muchos factores, exactamente. Y como ya lo mencionábamos, pues el enólogo tiene que estar visitando constantemente el viñedo junto con el viticultor para encontrar el punto exacto o el ideal que buscan, ¿no? Muy bien. Es el responsable directo, ¿no? Son los responsables directos, exactamente, de la producción de uva. Muy bien. Vamos a hacer la última pausa ya de este programa, pero usted puede todavía participar por estas tres botellas de Chenin Blanc. Casa Madero es una cosecha 2014. Mandándonos un WhatsApp con su nombre al 3318807641. También entrando a la página de Facebook de este programa, que es Wine Radio México. Ahí hay un video de Casa Madero. Hablan de este vino y usted puede ahí darle like al video y participar con su nombre también, o llamando a nuestras líneas telefónicas. Es el 3122-4200 y 3122-4266. Vamos a la pausa y volvemos.